Estamos en vivo. Bueno, como venía Bien. diciendo, entonces tenemos los PMs. Y bueno, y acá viene la parte que nos interesa. Porque estos, los PMs, los Project Managers, van a ser. Project Manager en castellano sería como el administrador del proyecto. Estos van a ser nuestros jefes directos. Y acá estamos los devs, los developers, nosotros. Devs. Qué bueno, acá podemos hacer un montón, ¿no? Cada PM va a tener su equipo. En este caso, digamos que Pepe va a tener su equipo de 4 developers. Hay muchas formas en las que el PM puede organizar el equipo de developers. Y depende de cómo la empresa decide organizarse, es cómo va a ser nuestro día a día de trabajo. La forma más popular y la más normal que van a encontrar en cualquier empresa es a través de algo que se llama Scrum. Scrum. No me pregunten qué es lo que significa, significa algo. Pero lo que importa es que el trabajo lo dividimos a través de sprints. Digamos que viene, no sé, Herbalife y quiere que le hagamos la página, porque dice, no, la página no está andando y me cansé. Quiero que, no, digamos, quiero hacer una aplicación mobile de Herbalife. Bueno, empezamos la aplicación desde cero. Hay que planificar cómo vamos a ir separando las cosas. Entonces, eso lo hacemos a través de sprints. Los sprints suelen ser ciclos de 2 semanas. Entonces, al principio de cada semana, siempre vas a, al principio de esas 2 semanas, vas a tener una reunión en la que vas a organizar todo tu trabajo. En general, se suele solemos como hablar entre todos los developers con los PM, con el PM, tratar de entender qué es lo que hay que hacer en estas próximas 2 semanas. Después, separar eso en muchas tareas chiquititas. Y después lo que hacemos es tener, en general tenemos alguna plataforma para administrar esas tareas chiquititas. Entonces tenemos todas esas tareas chiquititas. A ver si les puedo mostrar. Esto es confidencial, pero bueno, no hay nada. Si carga, porque tengo que acceder a una VPN para conectarme y no sé si estará funcionando el fin de semana. Básicamente tenemos un montón de tareas, entonces vos agarrás tus tareas y decís, ok, esto es lo que voy a hacer. Y las pasás ahí. Empieza tu día de trabajo, agarrás una tarea, no sé, crear tal pantalla, ok. Agarrás la tarea, la pones como que la vas a hacer vos, entonces nadie más en el equipo la agarra, esa tarea es tuya, y la empezás a trabajar esa tarea. Discutís con el project manager a ver cómo deberías hacer esa tarea. Y empezás a hacerla. Si te trabas o algo, siempre tenés como tu equipo para que te apoye. ¿Ven? Este es el sistema que usamos nosotros. Jira. Es como el más común, si se quiere. Ahora sí, carga, les muestro. Pasa que tarda muchísimo. Yo trabajo en una empresa que tiene como muchos niveles de seguridad. Entonces, bueno, la idea es esa. Entonces, tu día a día de trabajo va a ser agarrar tareas y empezar a hacerlas. Una vez que las tenés, las pasás a como en review. Entonces vas a llamar a todo tu equipo y le vas a decir, ok, terminé de hacer esta tarea, por favor, revísenme el código. Eso es una empresa que tiene unas buenas prácticas, ¿no? Entonces, tu código no es que se sube y se mezcla con todo el código principal, sino que todo tu equipo tiene que revisarlo y chequear que lo que hiciste está bien. Entonces lo revisan, ven como que no hiciste nada raro y una vez que le dan como la aprobación, tu código ahora, pum, se integra con el proyecto principal y esa tarea está terminada. Vas y agarras otra tarea. Así sería como un día a día de trabajo normal. Okay, entiendo. Y después tenés Slack, o sea, miren, yo les dije usar Slack porque, primero porque nos da mucha comodidad porque tenemos diferentes grupos, si no es como que tendríamos que hacer diferentes grupos en WhatsApp. Y segundo, es porque
Slack se usa muchísimo, o sea, yo tengo cinco espacios de trabajo Slack. Este es el mío del trabajo. Y a medida que empiezan a trabajar van a ver que se usa mucho, o sea, todas las empresas usan Slack. Y acá en Slack, ven, así como yo tengo canales acá, en Slack también tenemos diferentes canales. Es así. Entonces, en realidad, si bien nos conviene usar Slack a nosotros como herramienta, también fue a propósito para que se empiecen a acostumbrar a usar herramientas que usamos en el día a día, en el trabajo normal. Entonces después ustedes pueden decir, oh, sí, yo uso Slack. No sé. Pueden decir, yo uso tales herramientas en una entrevista. La idea es que, Es como un claro. Discord de Slack, ¿no? Que ¿Cómo? tienen así de canal. Es como un Discord del Slack. Exacto, es igual a Discord, es igual. Sí, es muy parecido a Discord, estaba viendo eso. Mientras más herramientas que vayan a usar en el día a día, en el trabajo, vayan usando ahora, es mucho mejor, porque después cuando llegan a una entrevista, el tipo ve su perfil y es como que, ah, este tipo sabe usar un montón de las herramientas que nosotros usamos. Es como que este tipo se va a integrar mucho más rápido al equipo que quizá alguien que nunca usó nada de esto y tiene que aprender 20 herramientas desde cero. O sea, parece una boludez, pero son puntitos que suman. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Viste que onda, hay bastantes niveles como junior, semi-senior, senior, todos esos? Para pasar de onda junior a semi-senior, lo que evalúan es cuánto sabés o cuánto tiempo de experiencia tenés. Es una muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta que me tomó años entender cómo funcionaba para pasar de categoría. Porque uno siempre quiere pasar de categoría. Primero, para todos los demás. Digamos, para definir tu nivel como empleado, se usa algo que se llama seniority. El seniority tiene como diferentes categorías. Lo pueden ver como niveles. El primero principal es trainee. Todos ustedes ahora son trainee. Bienvenidos, son programadores trainee. Trainee significa que estás en cero. Estás en cero, pero estás. Estás encaminado y estás empezando. Eso es trainee. Junior quiere decir que sabes algo de programación, pero que es como que recién estás empezando. La diferencia con trainee es que trainee es absolutamente desde cero. Hay algunas empresas que consideran junior como al que tiene un año de experiencia. Ojo, como dice el Kun, ojo al tejo con eso. Hay empresas que le van a pedir un año de experiencia para ser junior y hay empresas que no. Eso es como que no está estandarizado. Cada empresa decide como se le ocurra. Pero en general es ahí. El junior es entre 0 y un año de experiencia para ser junior. Ahora, para saltar de junior a semi-senior, que es la categoría que le sigue, semi-senior se considera a la persona que primero desarrolló más habilidades técnicas y desarrolló más habilidades blandas. Pero las habilidades blandas no importan tanto en un semi-senior, importan más las técnicas. El junior se considera alguien que tiene mucha, mucha, mucha dependencia de otras personas. Cuando vos consigas un trabajo como junior, no se espera de que sepas lo que estás haciendo. O sea, a mí, la verdad, me transpiró el culo por 2 años siendo junior. Me transpiró, no había día que no me daban tareas y yo sentía, me van a echar, me van a echar. Siempre era lo mismo. Siempre me daban tareas y yo decía, ¿cómo las hago? ¿Cómo hago esto? No lo sé hacer. O cuando estaba codeando decía, esto es una mierda. Y decía, me van a echar. En cualquier momento me echan porque no me pueden estar pagando para hacer esto, pero la verdad que es cualquier cosa. ¿Y cómo lo resolvías? Pero en realidad es lo que se espera, porque te están pagando poco, igual poco, poco para lo que se le va a pagar a un senior después. Pero se te está pagando poco porque se entiende de que van a estar pasando por esa etapa. Así que desde ya les digo, no sufran tanto como yo sufrí. El semi-senior se espera de que tenga menos dependencia. El junior va a ser alguien que va a estar preguntando todo el tiempo, ¿cómo hago esto? Cada vez que le den una tarea va a estar diciendo, che, ¿y acá cómo se debería hacer? Entonces es alguien que vos los tenés que estar guiando. Muchas veces le van a tener que escribir bastante del código, tus superiores. No tu PM, pero sí quizá tu líder técnico en el equipo. Siempre va a haber en el equipo por lo menos una persona que va a ser como el referente técnico. Esa persona que
que es como el más crack programando. Bueno, es probable que esa persona te odie por cargoso, porque lo vas a matar a preguntas, pero es así. Cuando ya sos semi-senior, te das cuenta porque de repente ya no estás haciendo tantas preguntas. Sí, quizá no la tenés hiper atada, pero sí es como que ya te puedes manejar solo. Podés, digamos, vieron que les dije eso, como que ustedes tienen que agarrar como tareas. Sos capaz de agarrar la tarea, leerla y entender cómo se tiene que hacer. Y no tenés que preguntarle a alguien, ¿cómo tengo que encarar esta tarea? Vos ya solo, ya se te ocurren formas para resolverla y formas buenas para resolverla. Entonces la encara solo. Ese es el semi-senior. Y después el salto al senior es cuando ya entendés lo que estás haciendo y entendés cómo hacerlo de la mejor forma. En la programación hay un millón de formas de hacer las cosas, pero el senior es el que entiende cuál es la mejor forma de hacer las cosas y el que entiende sobre escalabilidad. La diferencia con el senior es que el senior va a entender, o que va a entender un poco más del negocio y va a entender como, ok, esto no solo hay que resolverlo de esta forma, sino que tenemos que tener en consideración tales y tales cosas, porque después la empresa, o sea, es alguien que ya entiende más como el big picture, la gran imagen, y va a tratar de generar, de encastrar todas las piezas para que el proyecto vaya creciendo de una forma saludable. Y a su vez el senior es alguien que es capaz de enseñarle a otras personas. Es, digamos, a la persona que va a ayudar al junior. Entonces, el junior entra, no sabe cómo hacer las cosas, le pregunta quizás al senior. El semi-senior es el que se puede sentar a programar solito y el senior es el que encastra el trabajo que van haciendo los demás y es el que puede orientar a los juniors y brindar consejo, es el que quizá los semi-senior le pueden preguntar, che, ¿cuál es la mejor forma de hacer las cosas? Y el senior le dice, no, deberíamos encararlo por acá, esa es más o menos la diferencia. Okay. Che, Emma, por ejemplo, en una empresa, cuando a vos te dan, por ejemplo, un proyecto en general, ¿no? Tenés que hacer, no sé, la aplicación para otra empresa. El tiempo del proyecto, ¿cómo funciona eso? ¿Te dan un tiempo? ¿Lo tenés que hacer para tal fecha? ¿Cómo se dividen las tareas? Bueno, eso sí, el tema de la división de tiempos es, a ver, en general vos eso no lo vas a manejar tanto vos, sino que lo va a manejar más quizá el project manager. Hay diferentes roles en lo que fui mostrando acá, de que teníamos el CTO, el PM, los devs. Los devs es muy raro que tengan interacción con el cliente. Y como en general no tienen interacción con el cliente, con esta persona que nos va a establecer el límite de tiempo, en general nosotros vamos a perder visibilidad de cuándo deberían estar las cosas. El project manager, es el que va a hablar con el cliente, el que va a dar la cara, digamos, y es el que sabe cuál es la fecha en la que tendríamos que entregar las cosas. Entonces, el PM, su trabajo es. El trabajo de él es administrar los tiempos, encargarse de que el proyecto siga con el tiempo que tenía que seguirse. Quizá tardamos una semana más de lo que pensábamos en desarrollar una tarea, entonces de repente nos atrasamos una semana. Bueno, el trabajo del PM va a ser haberlo pensado desde antes a eso y anticiparse. Entonces, muy probablemente si nuestro cliente quería que una, no sé, una página la tengamos lista en 3 meses, probablemente el PM nos diga a nosotros de que tenemos 2 meses. Entonces se haga el boludo, nos diga eso y después, ya sabiendo de que nos vamos a atrasar un poco, y cuando nos atrasemos un poco, tengamos como un colchón de tiempo. O sea, sería un mal PM si calculara el tiempo justo, 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 porque los delays siempre pasan en la programación, todo el tiempo. Pero sí, en general es algo que no lo vamos a manejar tanto nosotros. En general, cuando vos te atrases más con una tarea de lo que tenías pensado,
Si sos junior no pasa nada, porque en general siendo junior estaría mal que tengas que estimar las tareas, ponerles vos cuánto tiempo vas a tardar, porque en realidad si estás haciendo las cosas por primera vez, es imposible que sepas cuánto vas a tardar, porque lo estás haciendo por primera vez. Cuando tenés más seniority, sí se te va a pedir de que estimes vos. Cuando hacemos toda la separación de tareas, se nos va a pedir que digamos cuánto creemos que vamos a tardar en hacer cada tarea. Entonces el PM va a tomar nuestra palabra para hacer los cálculos e ir avisándole al cliente, ok, no sé, 2 semanas antes le va a decir, en 2 semanas vamos a tener listo tal y tal cosa. Entonces ahí se va generando como una comunicación. Pero hay mucha estrategia y todo, o sea, no hay tanto como fijo. En general, son cosas como que van pasando con el tiempo. O sea, no sé. Hay algunos clientes que sí quieren una fecha específica, pero en general suele haber como flexibilidad. Suelen pasar cosas en el medio. La empresa paga más para que tengamos más tiempo. Es como, no sé. Hay muchas estrategias que ya van a ir viendo que van pasando en el medio. Es el trabajo del project manager. El project manager cobra más plata que nosotros, que los developers. Suele cobrar como el doble. Y es por eso, es porque, no sé, tiene que ser un tipo estratégico. ¿Alguna pregunta más? Y bueno, otra, tengo otra, ¿eh? Tipo, a la hora de hacer el proyecto, te pueden llegar a decir, bueno, mirá, vos te sentís, no sé, te sentís más cómodo haciendo JavaScript, bueno, no sé, JavaScript, supongamos, ¿no? O por lo general te dicen, bueno, te dan, no sé, no estás tan seguro con, por ejemplo, de hacer CSS y vas y haces CSS. No sé si me explico bien. ¿Cómo funciona eso? ¿Te dejan tipo elegir? Bueno, che, mira, yo la verdad estoy mucho más cómodo haciendo JavaScript que CSS, pero bueno. En general es muy raro que tengas la posibilidad de elegir. Me ha pasado de poder como moverme a otro proyecto. En general no vamos a tener la posibilidad de elegir. En general, cuando aparece un cliente, la cosa es así. El CTO o otros cargos altos, project manager, quizá alguien que está por arriba del project manager, van a tratar de cazar clientes, siempre. Es lo que hacen las software factories. Las empresas estas, la mayoría de las empresas, hay mucho conocimiento, perdón, es difícil encapsularlo y transmitírselo, pero en general hay dos clases de empresas. Las empresas de producto y las empresas de servicios. Las empresas de producto, por ejemplo, Mercado Libre. Empresas que tienen un producto y lo van desarrollando con el tiempo. Esas empresas no tienen que lidiar con clientes porque ellos son su propio cliente. En cambio, después tenés las empresas de servicios. Yo lo que voy a estar hablando es sobre empresas de servicios. Es lo más común. Empresas de producto probablemente se manejen igual que las empresas de servicios, pero suelen tener como sus propias cosas internas. Yo tengo más experiencia trabajando en empresas de servicios y es lo más probable que encuentren trabajo ustedes también. Pará, repetime la pregunta por favor, Emma, lo que habías dicho recién. Había dicho algo así como si se podían dividir las tareas Eso, eso, y... eso, eso, eso. Ahí va. ¿Qué pasa? Cuando aparece un nuevo cliente, o sea, estas empresas de servicios van a estar tratando de cazar nuevos clientes todo el tiempo, decirles, somos los mejores en desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces va a aparecer, no sé, otra vez, aparece Herbalife y dice, ok, ustedes que son los más capos haciendo aplicaciones móviles, quiero que me hagan la aplicación para mi empresa. Ok, en general va, entonces, si se coordina y se acuerda de que la van a hacer, alguien que va a tener un cargo más alto que nosotros, un analista, un team leader o quizás algún programador senior, va a decidir cuáles son las tecnologías que deberíamos aplicar para este proyecto y se van a dejar fijas, como, ok,
esta es la estrategia que vamos a usar para encarar este proyecto. No sé. Tenemos que hacer una aplicación mobile. Ok. ¿Cuáles son como las como dependencias? ¿Tenemos que hacerlo muy rápido o tenemos mucho tiempo? ¿Tenemos que hacerlo muy rápido? Ok, entonces tiene que ser tal y tal tecnología. ¿Tenemos más tiempo? Ok, podemos usar esta otra tecnología. Entonces, una vez que ya tenga lista todas las tecnologías, en general va a venir el Project Manager y nos va a decir, Emma, a partir de la semana que viene vas a empezar a trabajar en este nuevo proyecto. Y estas son las nuevas tecnologías que vas a estar usando. Y en general es muy raro que tengas las posibilidades de decir, no, no quiero. A ver, hay gente que lo hace. Si la empresa tiene muchos proyectos, es probable de que puedas decir, no quiero, pero me gustaría trabajar en tal otro proyecto, que tiene tecnologías que a mí me gustan más. Puede pasar. Pero el mayor de los casos es que directamente te asignen un nuevo proyecto y vos tengas que entrar ahí. Y probablemente ese nuevo proyecto no solo sean tecnologías que no te sentías cómodo, puede ser tecnologías que incluso nunca supiste. Por ejemplo, es probablemente, quizá vos sabés HTML, CSS y JavaScript y te meten en un proyecto con PHP. La realidad es que puede pasar. No debería pasar, pero es lo que pasa. Porque las empresas, obviamente, van a preferir captar a este nuevo cliente antes de tu felicidad, sinceramente, perdón, pero es así. O sea, es lo que pasa en el entorno laboral, en general. O sea, yo estoy en una empresa ahora que me siento muy contento porque en esta empresa no captan proyectos que no sean con ciertas tecnologías específicas. Tienen tres tecnologías y solo usan esas. Entonces yo entré como especialista en una de esas tres y es como me asignan solo en proyectos que en los que yo soy especialista. Eso está muy bueno, pero no pasa en todas las empresas. En general, sobre todo cuando sos junior, toca remangarse y aprender lo que haya que aprender. No. Es así. ¿La pegaste? Más o menos. O sea, no es que la pegué. Yo soy senior ahora. Y cuando ya tenés como más seniority, se da vuelta la tortilla. Yo ahora estoy en una posición en la que yo puedo elegir dónde quiero trabajar. Bueno, eso. Relacionado al trabajo. Yo les dije que el primer trabajo es difícil de conseguir. Pero a medida que van teniendo experiencia, se da vuelta la tortilla. Es terrible cómo se da vuelta la tortilla. Después, las empresas te piden que vos vayas a trabajar para allá. Es algo que pasa. Cuando tenés más de 2 años de experiencia, van a ver que ustedes tienen su LinkedIn y les van a empezar a llegar muchas, muchas ofertas de trabajo. Así que ahí pueden elegir, pueden negociar. Ok, yo me gusta esta empresa, pero estoy dispuesto a trabajar solo en estas tecnologías y ahí ustedes lo pueden negociar. Quiero ganar tanto, quiero trabajar remoto. Ustedes ahí entran mucho las habilidades blandas. La negociación es una habilidad blanda. Así que ahí sus habilidades de negociación van a brillar y van a ver lo que puedan conseguir. Ahí es cuando le decís que no te metan en proyectos que no sabes manejar. Claro. No, bueno, que no sepas manejar es una mala palabra. Pero quizás les puedes decir, quiero trabajar solo en React porque me quiero especializar en React y bueno. Sí, es válido. ¿Alguna otra pregunta? Sobre trabajar en cosas específicas, o sea, sobre todo al principio cuando no tenés experiencia, como que yo tenía entendido que a veces está bueno trabajar como freelancer, por decirlo de alguna manera, en cosas específicas, que termina y ya está, se termina, como para ir formando la experiencia también. Bueno, sí. ¿Qué opinas de eso? Que el freelancer está muy bueno sobre todo porque, bueno, primero te saca el apuro. La verdad es que te saca el apuro. Es mucho más fácil quizá conseguir un trabajito freelance antes que tu primer trabajo, porque no sé, genera mucho menos compromiso. Para un cliente es mucho más fácil, porque es como, bueno, este tipo me hace el trabajo, termina, yo le pago y listo. A diferencia de una empresa que vos entrás y vas a tener una relación de años. Entonces, es como, no es tan sencillo. Entonces, es mucho más fácil conseguirlo. Entonces, es una muy buena idea generarte un portfolio.
empezar como Sí, sobre freelance. todo porque mientras hablábamos me metí a LinkedIn justo para ligar un poco el tema y era todo cosas así tipo un año de experiencia, 2 años de Es experiencia, que podés, esto. podés contar como que, el tiempo de freelance es experiencia. Entonces, si vos Claro, vas, claro. metiendo trabajo freelance, es como que vas ganando experiencia de antemano y después, por más que nunca hayas trabajado en la empresa, podés decir que tenés un año de experiencia o más. Ah, está buena esa. Sí. Sí, seguro cuento. ¿Y para freelance te piden experiencia también o es más onda más flexible con eso? Sí, en general, suelen como poner condiciones. Pero bueno. No. O sea, la realidad con el freelance es que si no tenés experiencia haciendo freelance, te van a pedir como que lo cobres muy barato. Es la realidad. O sea, van a esperar que no vas a poder sacarle demasiada plata al freelance, siendo que recién estás empezando. Claro. Yo lo que les voy a dar, mi consejo es, enfóquense en la experiencia, no en la plata el primer año. El primer año. La plata va a venir después, pero el primer año es necesario que tengan esa experiencia, porque las empresas, ya les digo, les van a, en general vas a encontrar un montón que te pidan un año de experiencia. Entonces, el primer año es duro. Es duro llegar a tener ese año de experiencia. Si hay una empresa que de repente está dispuesta a contratarte, pero te paga menos de lo que esperabas, yo lo aceptaría igual. Y ganaría experiencia. Mientras siempre puedes ir trabajando, buscando otra cosa. O sea, te metás en una empresa, empezás a trabajar y de repente si aparece otra que te oferta el doble, y bueno, les decís a tus jefes, che, me cayó una oferta que me acepta el doble. ¿Ustedes están dispuestos a pagarme el doble para retenerme o me voy? Probablemente les digan no. Y bueno, y ahí se van, y ahí van pasando. Hay empresas en las que yo estuve 3 meses y hay empresas en las que estuve 2 años. Entonces ahí van creciendo, digamos, si se quiere. Chema, ¿Sí? ¿Hola? dígalo al mismo tiempo, justo. Justo, sí, claro, justo habló alguien. Yo te iba a preguntar, si me siento listo para tirarme a trabajar freelance. ¿Cómo? ¿En Sí, dónde? ¿En qué porque lugares consiguen un laburo de freelance? van a parar todo, ya anunció al presidente que se ¿Dónde paró conseguís un laburo freelance? el Claro, estudio ¿cómo puedo hacer para conseguirse un laburo de freelance? porque es un informe. Sí, pero Hay tranquila. páginas. No, ¿para Tranquila, qué? puedes Lo buscar muteé. información porque, a ver, el virus se... Muteado. Es... Bueno, conseguir un laburo freelance es una muy buena pregunta. Eso lo podemos hablar directamente en el chat de Coderhood, Si para vos que no quede tenés acá cuatro flotando. empleados, Pero, ¿sí? Emma, Que son los muteate. que... Hay muchas plataformas freelance. La más conocida ahora es Upwork. Es como la que está de moda. Upwork, después se lo puedo dejar escrito. Si me haces acordar, lo dejo escrito. Les paso los links de las plataformas para que ya se vayan haciendo cuentas si quieren ahí. Pero Dale, tenemos, me hago. está Upwork y Freelancer, son como las dos más conocidas. Nubelo. ¿Te suena alguna más, tú no? Fiverr. Workana. Esas cinco son lejos las más conocidas. Pero con Upwork yo creo que ya tienen trabajo de sobra. Así que por lo menos podrían hacerse una cuenta en Upwork, que es como, le saca diferencia a las otras dos. Es como la más popular. Podrían hacerse una cuenta ahí y ir chequeando. ¿Qué son esas páginas para qué? Plataformas de freelancer. O sea, vos te haces una cuenta ahí y vos decís que sos developer. Y entonces ahí te aparecen como diferentes propuestas de trabajo. Entonces vos podés como Claro. postularte ahí. Como trabajos que puedes ahí agarrar. Sí. Sí, claro. No es Claro. que vos haces el trabajo instantáneamente. Sí, Vos te tienen que aceptar, lo que digamos. haces es te postulás. Vos le mandás un mensaje al tipo. En general es como que vos cliqueás ahí en postularte y le decís cuánto le cobrarías y tenés como la opción de mandarle como un texto, como un saludo. Y le decís como, ahí es como que ahí te tenés que vender. Claro, chamullar un toque ahí para que te acepten. Claro. Un toque. ¿Alguna preguntita más? Había una chica ahí que quería preguntarle, creo. No, era Emma que se había desmuteado y estaba Agus hablando por atrás. Sí, nada. Yo tengo una pregunta de más. Sí. ¿Cómo haces para encarar proyectos que te surgen?
pero de manera freelance, ¿no? Hay un par de amigos que tengo que tienen empresas y están interesados en tener una página web, y la verdad que no sé cómo encararlo a eso, y sé que eso me va a servir a mí para poder presentar en mi portfolio, como para tener ahí un respaldo para mi primer trabajo, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿cómo encarás un proyecto freelance? Bueno, primero tenés que tratar de entender, primero tenés que tener mucha comunicación con él, tomate un café o lo que sea con la persona con la que tenés que hacerle el trabajo, y tratar de entender, primero, no, esto es importante, y es que la persona que se está comunicando con vos tiene una necesidad, pero probablemente no te la sepa transmitir del todo bien, porque no es una persona técnica, sino se la programaría él a la página. Entonces, vos tenés que tratar de traducir la necesidad que tiene esta persona en componentes técnicos. Vos sos la persona técnica, vos sos la persona que tiene que encargarse de traducirle su necesidad a algo tangible. Entonces, ahí quizá el tipo te mandó un audio de WhatsApp de 2 minutos explicándote lo que quería con la página y te dice, pásame presupuesto. Pero no funciona así. Vos tenés que educar a tu cliente. Entonces vos le decís, no, nos tomamos un café y lo charlamos bien. Entonces ahí vas, te tomás el tiempo que sea necesario para que entiendas lo que hay que hacer. Porque ¿qué pasa si no? Siempre pasa lo mismo con los trabajos freelance. El tipo te va a decir, no, es una boludez lo que tengo que hacer, pim, pum, pam, seguro vos lo haces en 2 minutos. Te dice eso esperando a que vos digas, no, es algo que vos lo resolvés en 2 horas. Entonces obviamente va a querer que le cobres como 2 horas. Pero quizás es algo que es complicado de hacer y que te lleva 2 meses hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces con el trabajo freelance, vos le terminás cobrando 2 pesos y después te lleva 2 meses y te querés cortar el miembro. Entonces, para que eso no pase, dedicá el tiempo que tenés que hacer, dedicá el tiempo necesario para entender lo que él quiere hacer, definan juntos qué es el... Esto es importante, definir como el criterio de aceptación. Muchas veces va a pasar de que el tipo vos le haces no sé, al tipo le va a pasar que vos le haces la barra de navegación arriba y después te diga, no, ¿sabés qué? Cambié de opinión, la quiero un poquito más gruesa y el botón este más grande y esta fuente más chiquita. Hay un montón de memes de eso. Entonces vos tenés que definir, una vez que entendés qué es lo que querés hacer, definí el criterio de aceptación, dejalo escrito en algún documento que los dos lo tengan. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que el tipo diga, ok, listo, esto es lo que vos querías y te pague? Porque el tipo te va a retener la plata hasta que vos le entregues todo lo que él quiere. Entonces, ahí tenés que ser vivo y decir como, ok, no, yo te cumplí todos los puntos que deciden acá, ahora me tenés que pagar. Entonces, te juntás, entendés lo que hay que hacer, lo traducís a componentes técnicos. Esos componentes técnicos los llevas a un documento que se lo haces firmar a él, diciéndole que cuando vos le cumplas con tales cosas, él te va a pagar. Ahora que ya tenés los componentes técnicos, vos podés ponerte a pensar, ok, ¿cuánto tiempo me va a llevar programar esto? Entonces al tipo le pones el documento, ahí, no sé. Dado que tengo que cumplir tal y tal y tal y tal cosa, me comprometo a entregar tal cosa en, no sé, 2 meses. Y el tipo te va, por la suma de tanto, y el tipo te lo firma y vos lo firmás. Y listo, y ahí te pones a trabajar. Y ahí puedes hacer eso de dividir las tareas en tickets y cómo se organiza una empresa o no. Si sos organizado lo puedes hacer así, usar tu propia plataforma, manejar tiempo, o puedes hacerlo todo en un fin de semana. Pegas un saque y trabajas 40 horas seguidas y lo haces de una. Hay personas que lo hacen. Así que bueno, espero haber resolvido la pregunta esa. ¿Te quedó un poco más claro eso? Porque esa es una muy muy buena pregunta. Sí, me queda claro ese tema. También tengo mucha duda en lo que es el hosting y el dominio, cómo tomarlo para cobrar eso, ¿entendés? Porque el otro día me ha pasado con un amigo
y él quería un sitio web, una página para mostrar sus trabajos, que él trabaja haciendo arquitectura, domos geodésicas allá en la Patagonia. Y le digo, bueno, yo te lo hago gratis a la página, lo único que vas a tener que cobrar es el hosting y el dominio, le digo. Y bueno, y ahí averiguaba precios, le pasaba precios y el chabón como que se ha achicado. Pero tampoco uno como que no puede cobrarle nada, ¿no? También es así. Exacto. Siempre, siempre, siempre cóbrale algo. Por más que sea poco, es importante que le cobres algo, porque eso también le va a dar valor a tu trabajo. Vos te vas a mentalizar también de que tu trabajo vale, quizás ahora vale poco, pero vale algo. Entonces, si vos estás haciendo una página que sabés, le estimaste que te iba a llevar esa página 50 horas y le cobraste, no sé, digamos 5 mil pesos. Eso quiere decir 5 mil dividido 50, eso quiere decir que tu hora de trabajo vale 100 pesos. Ok, se lo cobraste barato, pero digamos más barato todavía, digamos que se lo dejaste a 2 mil pesos. Una página que era para un amigo y vos dijiste no le puedo cobrar a un amigo, qué sé yo. Y bueno, digamos que tu hora de trabajo se la cobraste algo así como 20 pesos. Que vos decís como, bueno, es como... O sea, cualquier otro trabajo, cualquier otro trabajo me hubiera pagado más. Pero necesito la experiencia. Ok, bueno, pero por lo menos vos tenés ahí una base. Entonces vos te mentalizás de que, ok, yo ahora gano 20 pesos, pero mi objetivo es ganar 100 la hora. Entonces, el próximo trabajo lo voy a cobrar más, pero por lo menos este ya estás cobrando algo, tenés una base. Si vos lo haces gratis, después el tipo va a querer su trabajo bien hecho, ¿no? No va a querer cualquier cosa, por más que vos se lo hiciste gratis. Entonces, después cuando vos se lo hagas, es probable que el tipo, no sé, ahí se generen disputas, porque el tipo probablemente te pida algún cambio o algo así, y vos ya tengas ganas de empezar otro proyecto, y el tipo te diga, pero mirá esto, no funciona, y vos digas, pero yo te lo regalé. Entonces ahí siempre es bueno poner algo de plata para que se genere una relación de cliente-programador y ahí es como que, bueno, por más que seas amigo, hay que separar las cosas. Esto es un negocio y mi trabajo vale. Estoy empezando, vale poco, pero vale. Y si no estás dispuesto a pagarte nada, 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 no deberías hacer negocios con esa persona. Por más que no tenga la plata, lamentablemente. O sea, algo te tiene que pagar. Tu trabajo vale. Desde el minuto cero. De una vez más, gracias, campeón. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, podemos empezar con a explicar un poco. Tenía ganas de contarles cómo funciona esto del mundito de la promoción, porque la verdad que, o sea, estamos hablando muchas cosas de cómo funciona el entorno de trabajo y todo esto, pero todavía no sabemos qué es programar. Quizá alguno de ustedes sí, pero quizá no todos. Así que, bueno, les voy a empezar a contar. Para, tengo una Sí. consulta. Más o menos, ¿hay algún punto en el que vos digas, bueno, ya esta tecnología medianamente me manejo, la piloteo, te lo puedo chamullar, algo? ¿Hay un punto de eso? ¿En algún Obvio. momento llegaste a ese punto? Sí. A ver, hay mucho síndrome del impostor, pero muchísimo. Te tiré una filosófica, te tiré. ¿Saben lo que es el síndrome del impostor? Bueno. El síndrome del impostor No. el síndrome del impostor es esa sensación de que nunca, nunca sabes suficiente. Esa sensación de que, no, soy un mentiroso, no sé lo que estoy haciendo. Eso me pasa siempre. Pero la realidad es que sí sabes lo que estás haciendo, o sea, ya hace tiempo que lo haces, pero pasa. Eso es algo con lo que tenemos que luchar todos. Pero sí, llega un punto en el que te sentís más confiado. Yo, hay un montón de cosas en las que antes yo decía, no, soy un mentiroso, y ahora hay veces que escribo código y digo, esto está bueno, esto está bueno. Creo que me sé defender más. Pero al principio se van a sentir como que no, esto es una mentira, no es lo mío, van a tener dudas existenciales, crisis, les van a pasar cualquier cantidad de pensamientos por la cabeza. Soy un tonto, otros la cazaron más rápido que yo.
Van a pasar Yo quise esas cosas. abandonar, Sí. O sea, todo el mundo quiso abandonar en algún momento. Pero bueno, hay que luchar con esos pensamientos. Y sí, Juli, la forma más clara es, vos te vas a dar cuenta con la práctica. O sea, de repente hay cosas que al principio no vas a entender ni cómo se hace, ni cómo se encaran, cómo empezar desde cero. Vas a tener que googlear un montón. Y de repente con la práctica vas a ver que hay cosas que de repente ya te empiezan a salir más como memoria muscular. De repente nunca te vas a sacar Google de encima. Siempre vas a tener que googlear cómo resolver alguna cosa. Pero de repente hay cosas que ya no vas a tener que buscar en internet, hay cosas que te vas a acordar. Vas a tener mejor criterio para tomar decisiones. Te va a empezar a salir el código más fluido y vas a sentir como que, epa, wow, sí, estoy progresando. Sí, pasa. Bien, perfecto, me quedo un poco más tranquila, Excel. Así. Una última, ¿alguien? ¿No? Bueno. Ok.